Hola, hola amigas, amigos, aquí estoy con ustedes. Mi nombre es Rosa Egui, por si es primera vez que pasas por este canal. Te invito a que te suscribas y formes parte de nuestra familia. Además, que tomes tu asientico y puedes regresar cuando tú quieras, ya que esta casa es tuya también y la Egui nunca cierra sus puertas y sus ventanas para que ustedes regresen en cualquier momento. Y hoy les traigo un video muy bonito y muy fácil de hacer, cómo tener el cuello y el escote perfecto, tener una piel bonita, una piel juvenil, una piel perfecta para podernos poner esos escotes hermosos que a nosotras las mujeres nos encanta. Así que vamos por allá a hacer nuestra mascarilla de cuello y escote. Okay. Y aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a usar. Vamos a necesitar vitamina E. Vamos a utilizar aceite de bebé, cualquier marca. Si no tienes aceite de bebé, puedes usar aceite de almendra, aceite de semilla de uva o simplemente el aceite regular de oliva. Vamos a utilizar la crema de Nivea y vamos a utilizar azúcar blanca. Azúcar prieta no, vamos a usar la azúcar blanca. Y si no tienes aceite de vitamina E, vas a utilizar 4 cápsulas de vitamina E que harán la cucharada grande. Entonces, lo que vamos a hacer es en los recipientes, les voy a poner todos los ingredientes y la cantidad. Y ahora vamos a mezclar todos los ingredientes. Ya aquí tengo la cucharada grande de crema Nivea. Y le voy a poner la cucharada grande de azúcar blanca. Le voy a poner la cucharada grande de aceite de vitamina E. Y si no tienes vitamina E en aceite, le puedes poner las cápsulas que te dije y hacen la misma función. Y le vamos a poner media cucharadita pequeñita de aceite de bebé de cualquier marca. Si no tienes, pues le puedes poner otro cualquier aceite que tengas en la casa. Y lo vamos a mover para mezclarlo y que nos quede una consistencia de una pasta de esta forma. Le vamos a dar bastante vueltecitas así rápida. La vamos a dejar reposar por 2 o 3 minuticos y ya podemos ponerla en nuestra piel. Y aquí ya tenemos nuestra mascarilla de cuello y escote preparadita y estos ingredientes son súper buenos para tener una piel bonita, una piel limpia, una piel preciosa para podernos poner cualquier tipo de ropa. Yo quiero decirles, mujeres, que no importa la edad que tengamos, podemos ser mujeres bonitas, finas, elegantes, tener una piel que se vea limpia. Y recuerden lo que yo siempre les digo a todas. Nuestro cuti, nuestro cuello y esta parte aquí del escote es muy importante cuidarla porque esa es nuestra carta de presentación. Cuando nosotros estamos hablando, cuando nosotros estamos sentados en un restaurante, cuando llegamos a diferentes lugares donde nos encontramos diferentes personas que vamos a compartir con ellas, esta es nuestra primera imagen que nosotros damos. Entonces vamos a cuidarla para que no se nos vea bien, se mantenga joven y una piel muy, muy bonita. Quiero decirles a ustedes que a mí me encantan los escotes y tener los hombros afuera. Como ustedes me ven, tengo una marquita aquí y ya todos saben, los que me siguen de hace tiempo, que fue el accidente que tuve en la casa de la playa, que la sombrilla voló porque había mucho aire y me cortó aquí, pero ya gracias a Dios se me está quitando la marca. Y yo como mucho ají rojo, que eso es muy bueno para las cicatrices y enseguida a mí se me quita. Les voy a decir un secretico y es que a mí siempre me ha gustado estas brochas que son de pintar. Me gusta mucho porque abarcan, como ustedes ven aquí, bastante la crema y
me voy a quitar mis aretes porque están hermosos, pero están muy grandes y me van a chocar con la brocha. Miren, estas brochas me gustan porque, como ustedes ven, nos abarca toda la mascarilla. Y para el cuerpo me gusta muchísimo porque una brocha pequeña llevaría más tiempo. Entonces, de esta forma nos vamos a poner, queda como una mascarilla. Así como la mascarilla de nuestra cara, la vamos a poner así en nuestro escote y nuestro cuello. Esta mascarilla también te la puedes poner en la espalda. La espalda es otra parte de nuestro cuerpo que tenemos que cuidarla bastante. Entonces, lo que hago es que con el resto que me queda, esta cantidad que les puse da para una sola vez, porque es mejor hacerla fresca. Queda una mascarilla exfoliante. Cuando ustedes pasen la mano por su cuello y su escote, como ven aquí, ustedes van a sentir el azúcar. El azúcar va a ser el funcionamiento muy bien para remover las células muertas de nuestro cuello y nuestro escote y nuestros hombros. Se la pueden llevar así y ya sé lo que me van a preguntar. Egui, ¿me las puedo bajar hasta los senos? Sí, te la puedes bajar hasta los senos, dar movimientos circulares en los senos. Y siempre les he dicho que a mí me ha dado muy buen resultado las mascarillas que yo me he hecho en mis senos, porque se han mantenido en el lugar. Siempre les he dicho que las duchas frías, comer una banana al día y las mascarillas que yo les he dicho que son buenas para tener los senos en su lugar. Es muy bonito cuando pasan los años y tus senos siguen firmes, siguen en su lugar. No son senos caídos, senos cansados, senos desparramados, que aunque tengas brasieles, se van a ver cuando el seno está caído. Porque muchas personas dicen, jamás me pondría un vestido sin brasiel. Jamás usaría algo que no tenga brasiel. Por eso los venden. Por eso los venden para muchas personas que les guste, que lo usen y porque lo necesitan. Porque si no, no pueden salir sin brasiel. Pero también es muy bonito tener tus senos firmes en su lugar y que de vez en cuando puedas usar algún vestido que no necesita necesariamente brasiel y te lo puedas poner y que se te vean tus senos firmes y levantados y bonitos. Porque nadie vamos a salir a la calle sin brasieres, con unos senos desparramados, con unos senos caídos, porque eso se ve horrible. Cuando yo digo que hay mujeres que nos ponemos algunas veces ropa sin brasieles porque nos los hemos cuidado, los mantenemos siempre tratando de hacer lo necesario, que comparto con ustedes para que también los tengan así. Y por eso podemos ponernos la ropa sin brasiel. Por eso casi siempre les digo, naveguen por mi canal para que ustedes vean que yo tengo muchos videos que tal vez tú eres nueva y no los has visto, y son muchos secretos que yo tengo para mantener una piel bonita, una piel firme y seguir con todas las partes de nuestro cuerpo como cuando éramos jóvenes. Yo quiero decirles a ustedes que estar en los 50 y tanto es una experiencia muy bonita y para nada, muchachas, le tengan miedo a la edad. Siempre yo les he dicho que una mujer que se cuida, una mujer que se mantiene bien, puede seguir siendo esa mujer sexy, sensual, bonita y ponerse todo lo que tú sientas, todo lo que tú sepas que tu cuerpo se lo puede poner. Y a las personas que no les guste, que quieran tener los escotes aquí arriba,
pues también les digo que se cuiden para cuando se quiten los escotes en su casa, con su pareja, se les vea bonito. Pero yo soy una señora que a mí me gusta muchísimo la ropa escotada. Y esta parte de aquí me gusta mucho. Y ponerme una cadenita muy sencilla esta parte, porque pienso que esta parte en la mujer es muy importante. Tenerla libre de manchas, de granitos, de muchas cosas, porque se ve muy fina esta parte de aquí cuando está limpiecita y la parte del cuello. Porque cuando estamos en un lugar, las personas nos miran así el cuello, por aquí, por allá. Y cuando tú te cuidas, tú te sientas y tú te sientes segura de ti misma, segura de que tienes limpia tu piel y que miren lo que quieran, porque van a ver que eres una mujer que te cuida. Por eso siempre les digo en mis videos que todos los días tenemos que sacar unos minuticos para nosotros, para nuestra belleza, y que nuestra pareja sepa que nosotras estamos bonitas porque nos cuidamos y que tenemos que tener nuestro espacio para hacernos nuestras mascarillas y hacernos nuestro cuidado de belleza todos los días. Como ustedes saben, este es un ejercicio para el cuello muy bueno. Vamos a dar unas palmaditas, pero suavemente. Vamos a acariciar, vamos a moldar, vamos a tratar con mucho cariño nuestra piel. Y ella te lo va a agradecer mucho. Cuando la piel se siente cuidada, cuando la piel se siente que se le da sus masajes, cuando se siente que tiene lo necesario para nutrirse y para remover las células, es como que la piel te lo agradece y se pone muy linda. Los dedos son muy importantes para darnos masaje y las yemitas de los dedos suavemente te vas a pasar de esta forma y son movimientos muy bonitos. Además que los puedes compartir con tu pareja y decirle que te dé estos masajitos y te sientes muy rico y verás cómo se te pone lindo el cuello y el escote y la espalda, porque te lo puedes llevar también a la espalda y a los senos. Es una mascarilla perfecta, es una mascarilla que vas a sentir el resultado inmediatamente. Solamente al pasar tus manos por tu piel vas a sentir una sensación diferente que está trabajando en tu cuello y en la parte del escote. Gracias por estar en mi canal, gracias por estar en mi familia, gracias por hacer todos mis consejos de belleza, porque eso me da alegría y sé que te vas a poner más bonita cada día. Así que espero que hagas esta mascarilla y me gustaría que me dejaras debajo de este comentario si te cuidas el cuello, el escote y si te gusta usar los escotes. Así que no importa, mujer, la edad que tú tengas. Si te gustaba cuando eras joven ponerte vestidos escotados y has guardado toda esa ropa pensando que la mujer después de los 50 y tanto no merece y no se puede poner escote, yo te digo que vayas directamente hoy a tu closet y saques toda esa bonita ropa escotada y te la pongas. Porque mientras que tú te veas bonita, mientras tengas una piel limpia, bonita, una piel cuidada, tú puedes usar cualquier tipo de ropa. Y esas mujeres que usan esas faldas debajo de las rodillas, que a mí no me gusta para mí, pero si a ti te gusta, es tu gusto. Pero yo te invito que le subas el largo a esa ropa, porque los muslos, las rodillas y las piernas
de una señora después de los 50 y tanto que se cuide, se ve muy bonita, se ve muy sensual con unos zapatos bonitos, así que no tenemos que estar tapadas las mujeres después de los 50 y tanto para vernos elegantes y bonitas. Y ya voy a empezar el trabajo, como les he dicho, y voy a tratar de todos los días, cuando me arregle para mi trabajo, voy a ver si puedo grabarle algunas veces para que ustedes vean cómo una mujer cincuentona, más y menos, se puede vestir elegante, bonito, una ropa muy adecuada para salir, para el trabajo, para diferentes actividades, y necesariamente no tiene que usar una ropa tapada y larga. Hay mucha ropa bonita que podemos ponerla y nos vamos a ver lindas, bellas y preciosas. Recuerda, esa vida que tú tienes es tuya. Tú te vistes y tú haces lo que tú quieras y lo que tú tengas deseos de hacer. Recuerda lo que yo siempre les digo a ustedes. Una mujer coqueta, una mujer linda es simplemente una reina de esta hermosa vida. Así que cuídate, haz todas las cosas que tú quieres hacer porque esta vida es tuya. Tú no tienes que oír a nadie que te diga no puedes hacer esto por los años, no puedes hacer esto porque ya pasaste de los 50. Porque a nadie le interesa si tú te pones una cosa o te pones otra. Porque solamente le tienen que interesar a ti. Yo me pongo lo que yo quiera, lo que me guste y lo que yo me sienta feliz. Porque esta es mi vida. Y como es mi vida, solamente yo tengo el derecho de ponerme y querer hacer lo que yo quiera. Te mando muchos besitos y no dejes de hacer esta mascarilla para que tengas un cuello y un escote que ni tú misma te vas a creer. Y así cuando saques esa ropa escotadita, te miren y digan, ¿y ella se hace la jovencita o se hizo una operación que se ve tan bella? Les mando muchos besitos, las quiero, mujeres de todo el mundo. Que Dios me las bendiga, que Dios me las cuide. Gracias por ser de mi familia, gracias por ser mi amiga. Las quiero muchísimo y les deseo que cada día se pongan más linda, más hermosa con los consejos de belleza de la Egi. Seguimos en contacto. Besito y nos vemos en el próximo video.